¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Siento como que no he blogueado bastante. Pero si no vivo blogueando ya, yo también siento lo mismo. Qué raro. Bueno, ahora es día 40. ¿Será? Think so. Y bueno, acabamos de empezar el día. La verdad no hemos hecho nada, solo no se han perdido de nada. Solo de no dormir. Sí. Porque el niño ha estado llorando bastante. Creo que... prácticamente yo no he dormido nada. Yo ayer no dormí nada, entonces como que nos compensamos un poquito. Ajá. Y a ver mañana cómo hacemos, porque yo mañana tengo que ir a trabajar. Entonces no sé. Pero lo importante es que estamos bien. Quiero ver qué les podemos contar. Gracias por todos los mensajes del Día de la Madre que he estado recibiendo. Gracias. Pero soy una mamacita. Quiero ver. Esa sección de los aviones nunca lo hemos enseñado. Ajá, siempre lo he querido enseñar. Bueno, pero para la próxima. Tal vez cuando regresemos. Quiero ver. De ahí solo les quería decir que ahora me toca grabar video para Mr. Amigo Tech. Vamos a estar haciendo eso ahora. Y de ahí ya pintar el cuarto del niño, ya que ayer nos quedó bien poco tiempo. Yo no sé qué tan largo estuvo el vlog de ayer. Creo que va a estar bastante corto. No, perdónenos, la verdad, todos estos días por los vlogs cortos, porque llegan tarde, es que estamos... en una etapa de adaptación. Es diferente tener ya dos hijos. Pensé yo que iba a ser igual. Pero no, es diferente. Y yo creo que es diferente porque tienen ahorita diferentes edades. Ya cuando ya tenga la edad de Tiffany, ya pues ya se les da un poquito más de libertad, porque a veces en la mañana cuando Tiffany se levanta solo se le abre la puerta del cuarto de ella y ya va a jugar y ya no molesta tanto. Pero en el bebé ahorita pues sí hay que atenderlo, levantarnos, cambiarle el pamper, o sea, bastantes cosas. La Tiffany nos avisa cuando está ella tiene hambre o está mal del pamper, pero con el bebé uno no sabe, uno está llora y uno no sabe qué es lo que quiere. Bueno, ahorita vamos a ir a comer con mi suegra, vamos a ir a comer comida italiana. Es el Día de las Madres, yeah. El Día de las Madres, entonces si estás viendo este vlog y si se te olvidó, pues tienes que comprar algo más caro para tu madre. Bueno, es el Día de las Madres en Centroamérica. ¿Será en España igual o allá en República Dominicana, Puerto Rico? Bueno, ¿cómo será? Para la gente, el 10 de mayo es el Día de las Madres universalmente en Latinoamérica y también en España. No creo que sea el Día de las Madres. Bueno, pero me avisan, lo ponen. Esa es la pregunta del día. ¿Es el Día de las Madres el 10 de mayo para ustedes o es para...? Porque para acá en Estados Unidos no es ahora. ¿Y cuándo es? Es el segundo domingo del mes. Okay. Entonces es este domingo para la gente que vive aquí. A los gringos. Los gringos. Es el segundo domingo del mes de mayo. Y solo Centroamérica, me imagino, ¿verdad? No soy yo muy de saber de cultura, ¿eh? Bueno, nos vamos con eso, no queremos alargar esto. Ajá. Mucho. Vamos a ver qué más les grabamos ahora para que estén con nosotros. Gracias por el apoyo. Vamos al rato. Bueno, por ser Día de las Madres, le vamos a comprar a Liliana en el Starbucks. Solo porque alguien mandó decir. Yeah, can I get a tall mocha cookie crumble frappuccino? Okay, tall mocha cookie crumble frappuccino. Yeah, can I get a venti iced coffee? And a venti iced coffee, do you want anything in it? Yeah, can I get cream and two Splendas? Cream and two Splendas? Yeah, no sweetener in there, just a Splenda. ¿Qué andas? ¿Qué andas? Vamos a hacer... ¿cómo se llama eso? Le vamos a imprimir... las huellas. Las huellitas del pie y esto. Vamos a ver. Acaba de cumplir ahora una semana. Una semana, ajá. Dylan. A ver cómo le sale al Oscar, porque con Tiffany... ¿te salió bien, ajá? Marcalo bien. También en la entrada esa de ella. No, ahí. Esa entrada siempre queda. Oh, ok. Es que es el arco del pie. Oh. Tiffany, para eso estuvo bien difícil, no se dejaba, ¿ja? No.
Pero fue buena idea la del Apache. ¿Ah? ¿Sí? Ya? Más o menos. No estamos muy convencidos, lo vamos a volver a hacer. ¿Ya? Ah, es que faltó un espacio. Pero es que le falta siempre, mira. Espérate. Bueno, vamos a regresar con el resultado final, ¿no? Espérate, calmate, después de salir uno. Bueno. Ajá. ¿Y por qué es que no sale, pues? Espérate, relajada. Mami. Hola. A ver. Está muy implícito. Es que porque es que. Muy separado parece la mano. A veces si tiene los dedos. ¿Qué quieres que haga? No le hagas así, Dila. Que no lo separe. Este ya lo chingué. Vaya, porque... Eran bastantes, pero tampoco. Se confió Oscar a que son muchos. Es que este niño. Deja. Dylan, por favor. ¿Se movió? No sé. Me... Qué increíble. Con la mano va a ser peor. O sea, ahorita, si no nos apuramos a agarrar eso, la mano va a ser peor. Y no vamos a poder. Bueno, creo que sí vamos a regresar, va. Con el resultado final. Voy a empezar desde aquí arriba. Para abajo. Sí, ni modo, si dejarlo, no parece pieza. Es que meterle la tinta hasta en los deditos. Ya no importa, que abajo se me mueve. Va. Tiene bien fea la patilla. Eso está bien. Ok. Sí, parece pieza. Ahí voy. Vaya, 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 vaya. Este niño. Vamos con la manita. Este dedito es el problema, mira, este. Abrila, hijo, abrila ahí. Ese ya lo cerró otra vez. Mira, pues. Dylan, abrí el dedito. La mano que toqué, cierra. Si la mano es un problema. ¿Quieres que regresemos para que te pueda ayudar? Sí. Okay. Fue el resultado final de la manita. Sí. Y el piecito. Sí. Ahora lo vamos a hacer a Tiffany. Ah, a Tiffany le gusta el desorden, eso. Nunca. ¿Hacerle así? Open. Sí, open it. Open it, open it. Así. Así lo tenés, mira, así. Open, los dedos, así, mira. Así. High five. High five. High five. Aquí. High five. Aquí el papel así. Así. High, abrir los dedos. Estos así, Tifón. Así, mira. Así. Ok. Así. Ajá. ¡Yay! ¡Yay! Te lo vamos a hacer otra vez porque nos quedó algo chulo. Ok. Ahora sí. Vamos a ocupar este libro. ¡Bien! ¡Yay! Ok, así deja, espérate. Vamos a la patita. Ahí la patita. La patita de onda de la Tiffany. Ahora salí. La patita. Agarra el niño y sácale el aire, please. Sí. Okay. ¡Ufa! Ay, no. No te cabe, tío, ni la pata. Déjalo al campo. ¿Primero? Okay. ¿O vamos a empezar con él? Sí, primero. Vamos a ver. Nos vemos. No lo muevas, dijo ni yo muevo el papel, no, tío. No, así. No, así, suavecito. Ah, venía de este lado. A ver. ¡Qué grande! Ya el pie, Tiffany.
Bueno, gente, primero para contarles que Tiffany botó la cámara, so ya la estrenó por primera vez. Número dos, vamos a ver a cuánto complace la mamá a la niña, que todo le cumple. Este vestidito se lo compraron porque también la complacieron. Y ahora vamos a ir a la calle como que vamos locos. Porque es le van a poner. Lo volvió a ver y ahora lo quiere usar de regreso. Tiffany. Porque lleva vestido de. Tan loca, man. Por eso hablan mal de los latinos acá. Y estos latinos están locos, no saben para dónde van esta gente. Pero es que vale una película. Dile a papá cómo se llaman estos. Bueno, ya ahorita vamos para. Vamos para la calle. Imagínense, voy a la calle así, vamos a ir a comprar cosas. Pero lo importante es que vamos a ir a grabar las noticias, a ver cómo nos salen. Los últimos vlogs han estado saliendo cortos, pero no crean que es por mala onda, sino que. Se verá que súper ocupados. Ahora lavamos la carpeta, por eso ya. Esta toalla aquí. Pero yo secamos completamente la. ¿Yo seco, va? Sí. ¿Llevas mi celular? Aquí no hay luz todavía, pero ya vamos a traer. No se ve nada, perdón. Corte, dile. No, no llevo el celular. No tengo camisa. ¿Llevas tu computadora? Sí. Bien. Voy a ocupar tu computadora ahora. Mira, mi teléfono está así del side de mi computadora. Mentira. Ay, yo ya no puedo abrir esto. En un mes vamos a empezar la dieta Tech cuando ya la esposa Tech pueda ir a hacer ejercicio. Estén esperando eso. Mucha gente estaba preguntando en los comments cuánto tiempo vamos a bloguear. Gente, ya les dijimos que hasta que el cuerpo aguante, gente. Vamos a tratar de poder editar, grabar o bloguear lo más posible. No sabemos cuánto tiempo será eso, pero ahorita este día 40. Wow. 40, entonces 40 días ya no es sin parar. Miren cómo está acá abajo. Creo que ni pueden ver. Todo está tirado, ¿bien? Bien de este lado. Pero bueno, ya nos vamos. Vamos a grabar las noticias. Vamos a ir a la Target y a comprar algo a la ferretería. Y ahí los llevamos con nosotros. Bueno, gente, perdón que no se ve, pero aquí vamos a la casa de mi suegra y les quería enseñar. Ahí viene todavía, no las pude convencer. No, mamá. Le vale, mamá. Bueno, ya nos vamos. Ay, qué linda. Quiero ver cómo quedó. Ay, qué preciosa. Otro cheese. Cheese. Eso. ¿Y qué pasó aquí? Mira. Cheese. Dile a la abuelita. Modélale a la abuelita. Bueno, gente, y en otra noticia de gaming, el nuevo Star Wars acaba de salir para el Xbox con Kinect. Y mucha gente súper emocionada que vamos a poder mover el brazo y que vamos a poder hacer o simular como que estamos en Star Wars. Y al final de verdad fue un fracaso. Como muchas de las cosas que han salido después de esa gran, gran película que a mucha gente le gustó en los 80. La verdad, no decepcionó con ese juego que hasta podemos bailar con los actores de la película y cosas así. Aquí están viendo aquí a mi izquierda un pedacito de los videos. La verdad, mucha gente muy decepcionada. No se lo compren, gente. No estuvo tan bueno ese juego. Bueno, y ya entrando ya de último también noticias de Xbox. Se acaba de salir que... Bueno, gente, y otra noticia de para... Bueno, gente, y otra noticia para todos mis Xboxers, Minecraft, que acaba de salir para la Xbox, acaba de romper récord, gente. Ahora no solo lo vas a poder jugar en tu PC, sino también en tu Xbox. Si tienes un Xbox, lo puedes ir a descargar, entonces. Pero mucho, muy, muy interesante saber que un juego que de PC lo trasladaron a lo que es la computadora, estar armando ahí un mundo propio, acaba de romper récord. Yo creo que eso es todo, no tengo nada más. Bueno, vamos a ver. Apúrate, pues.
Bueno, gente, y con eso nos vamos despidiendo. Muchas gracias nuevamente por estar aquí en las noticias de abril, que fue el mes pasado, porque hubo un comentario que se lo dejo acá que dice que me equivoqué de mes. Voy a ver si lo dejo eso. Bueno, gente, y terminamos las noticias de este mes, donde... Bueno, gente, y terminamos este segmento nuevamente de las noticias del mes pasado, porque hubo un comentario donde me dijeron que me había equivocado de mes, y no, es que doy las meses a pasado porque no puedo dar los presentes porque no leo el futuro, gente. Pero muchas gracias nuevamente por estar aquí en tu canal de tecnología. Les recomiendo dos canales, que va a ser nuestro Gaming Tech, Mr. Gaming Tech, donde hablamos más profundamente de gaming. Yo sé que muchos de ustedes allá afuera son gamers, vayan a suscribirse a ese canal, está súper bueno. Y otra cosa que estamos haciendo, un proyecto con mi familia, mi esposo y mis hijos, es Mi Familia Tech, donde todos los días estamos blogueando. Ahora es día 40 y atrás de cámara nos están grabando ahorita. Un gran saludo a la familia Tech. Entonces vayan a ver eso, es un blog diario, todo eso va a estar en la descripción. Ojalá que hayan disfrutado de este mes y que sigan en la vida de tecnología aquí con tu canal de Mr. Amigo Tech, el mejor canal de tecnología. Suscríbete a este canal, recomiéndalo a tus amigos, familiares. Si ya se lo recomendaste con todo el mundo, deja esa manita para arriba para ayudarnos a que se pueda recomendar mucho más. Síganos por Facebook y Twitter y vámonos a la pregunta de este video. La pregunta del video pasado era, ¿cuál era? ¿Qué video hice? El de Apple. ¿El de Apple? ¿Dónde estás hablando de Apple? ¿Qué fue? ¿Qué estaba hablando? No me acuerdo. Solo me acuerdo que me dices que iba a ser de Apple. Todas las cosas, pero ¿cuál fue la pregunta al final? No ves mis videos, ¿ya ves? No ves mis videos. Si no supieras cuál era. Veo los de la familia Tech. No, ¿cuál, qué fue la pregunta que hice? Bueno, bye. Despedite. Bye. Bueno, gente, acabamos de venir de grabar. Súper emocionados. Ah, Ileana va súper emocionada que acabamos de grabar. Allá grabo, miren, aquí vive mi suegra. Allá grabo yo, en la otra casa de allá. No se ve, pero allá grabo yo. Ah, pero muy cerca. Enfrente. Vamos a entrar acá. Ay, ¿qué onda? ¿Qué onda, YouTube? Solo les quería decir que gracias por todas las felicitaciones que me dieron por el Día de la Madre. Oscar todavía no me ha dado nada, supuestamente el fin de semana me va a dar algo. Ahorita está editando el video de Mr. Amigo. ¿Qué onda? ¿Estás editando? Ah, sí, ya no aguanto, tengo un gran sueño. Para Mr. Amigo Tech, ¿huh? Mr. Amigo Tech, y después me falta mi familia. Miren lo que está haciendo, tomando una modelo. Ajá. ¿A quién le pides permiso? Si estoy grande. ¿Eh? Ahorita voy a terminar de editar esto y en la mañana creo que voy a editar de la familia Tech. Les estaba diciendo que hasta el fin de semana me vas a dar mi regalo del Día de las Madres. Sí, porque lo iba a comprar el miércoles, pero fue conmigo. Ajá. No lo pude comprar y ahora no salimos. Ajá. Pero gracias a todos que me felicitaron. Gracias. Estuve leyendo los comments por YouTube y Facebook. Gracias a todos. Sueño. Sí, yo también tengo sueño. Creo que nos vamos a ir durmiendo ya. Sí, los niños ya están dormidos. Y Dylan ya se va a levantar. Y no nos va a dejar dormir. Está bien dormido. Y Tiffany por allá tiene que estar dormida. Bueno, ni modo. Creo que así van a ser los primeros 3 meses que el bebé no va a dejar dormir. Soy súper cansada. Ni modo. Bueno, entonces nos vemos mañana. Ojalá podamos subir este video rápido, que Oscar no se tarde tanto. Bueno, ni modo. Cuídense, nos vemos. Bye. Si no lo sabías, pues entonces ya lo sabes. Mr. Amigo Tech en todos los lugares. Y también en Puerto Rico, él se va a vacacionar. Mi Familia Tech, un canal muy familiar. Ahí lo puedes encontrar para que tú lo conozcas de una manera especial. Aquí yo ya...